Sí, gracias a Dios, ya el último día de entrenamiento previo al partido del domingo contra Mitlán. Gracias a Dios, todo bien. Solo lamentando ahí pues la baja de Danilo Cuellar, que se me lesionó durante el entrenamiento en esta semana, pero por lo demás yo creo que el equipo pues está bien motivado, está feliz, está contento. Esos son los factores muy importantes en la cual pues tenemos que seguir trabajando, y el domingo pues a sacar los 3 puntos por obligación, porque estamos en casa. Sí, también pues gracias a Dios ya Carlos Bianchi, que es el capitán del equipo, se incorpora después de un partido de suspensión. Ahí, como te digo, estamos siempre bien metiditos en lo que queremos hacer. El trabajo que hicimos esta semana larga pues fue bastante divertida, bastante alegre y con responsabilidad, ya que trabajamos fuerte también unos días para poder mantener siempre el estado físico al tope, y pues el día domingo yo creo que no va a ser la excepción. Vamos a tratar la manera de sacar los 3 puntos, seguir firmes en el primer lugar de la tabla de posiciones, y sabemos que enfrentamos a un gran equipo, pero si queremos ser campeones tenemos que empezar a demostrarlo de allá. No, pues siempre, yo creo que la afición de Taxisco ha sido muy linda, nos ha apoyado en todo momento, nunca nos ha dejado, y yo creo que el domingo no va a ser la excepción. Pues de una u otra manera nos van a estar apoyando desde su casa, desde afuera, siempre van a estar pendientes de cómo nos va con el equipo. Esperemos pues darle siempre la alegría que ellos se merecen, darle la felicidad que ellos pues siempre buscan en el equipo, y nosotros dentro del terreno, con responsabilidad, con mucho amor, con mucha garra, pues vamos a jugar a principio y al final a muerte para poder sacar los 3 puntos. Y como te digo, uno de los propósitos que tuvimos es seguir firmes en el primer lugar y poder clasificar a la siguiente ronda. Bueno, la lluvia siempre ha sido bendición de Dios. Lastimosamente pues el estadio nunca va a estar en óptimas condiciones. Si te puedes dar cuenta, esta semana no pude entrenar ni una vez en el estadio. Pero bueno, yo creo que no va a ser ningún motivo ni pretexto para que el equipo no saque los 3 puntos. Hemos venido trabajando bastante bien. El campo acá donde hemos trabajado aquí en el Virula pues nos ha servido de mucho, y eso pues lo vamos a poner en práctica dentro del terreno de juego. Sabemos de que la cancha va a estar bastante complicada, pero vamos a hacer hasta lo imposible para que los 3 puntos se queden acá con nosotros. Sí, gracias a Dios terminando una semana más de trabajo. Estábamos trabajando fuertes para sacar resultado el día domingo aquí en casa. Sabemos que se nos viene un rival difícil, un rival que nos puede venir a dar pelea aquí a nuestra casa, pero sabemos que tenemos bastante material humano para sacar el buen resultado, y nos estamos peleando el primer lugar del grupo. Hemos trabajado fuerte toda esta semana. Lastimosamente por inclemencias del tiempo no hemos podido trabajar en el estadio, pero a pesar de eso hemos sabido trabajar al profe, que nos ha puesto a trabajar fuertemente para este partido. Como bien te lo repito, se nos viene un rival muy complicado. Esperamos siempre su apoyo. Hemos visto el apoyo que nos han dado. Sabemos que en esto del fútbol siempre se gana, se pierde, pero siempre se aprende. Entonces, que nos tengan paciencia. Sabemos que Dios está con nosotros, y si Él no está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vamos a hacer todo lo posible para sacar un buen resultado el día domingo y así tenerlos contentos. Trabajando fuerte, creo que este es el partido más importante que tenemos en estos momentos. Vamos de local, tenemos que responder porque hemos venido trabajando bien, hemos sacado los resultados de visita, y este creo que es un partido muy importante para la gente, por lo que espera, y para nosotros, porque pues está entre nuestras metas no perder puntos en casa. Sí, ya listo para afrontar el partido el domingo con la seriedad del caso y con la responsabilidad que conllevan los juegos. No, creo que lo hemos hablado durante la semana, y que estar metidos es la clave, pensar en nosotros, en el trabajo que traemos atrás, en los resultados que hemos sacado. Creo que eso es lo importante y lo que nos lleva a salir con todo a la cancha el día domingo. Que aliente, que nunca nos deje tirados, como lo ha hecho hasta el momento, porque es algo que nosotros siempre necesitamos. Sí, sí, yo creo que hemos venido trabajando bien y estamos listos para hacer las cosas de la mejor manera. Motivados, porque en las 2 visitas que hemos tenido, pues hemos sacado los 3 puntos, y motivado también por la afición, que nos ha apoyado bastante. Sí, sí, yo creo que siempre todo jugador estando en un equipo tiene que aportar más de algo, y pues ahí siempre echándole ganas.
comprometido, siempre. Yo creo que el domingo es ganar sí o sí, no solo por locales, sino porque vamos peleando en primer lugar. A la afición le podemos decir que nos apoye, que no nos dejen tirados, de que estamos dando resultados y pues primero Dios el domingo se nos da.